Elizabeth Martínez Igarroa, de 25 años de edad, salió a festejar el día de San Valentín y la asesinaron. Fue localizada en la parte trasera de su camioneta, Jeep Liberty 2010 blanca, en la calle Niños Héroes y Michoacán, en la zona norte. El 14 de febrero la joven salió en su unidad, y tras días de no contestar el celular, ni tener conocimiento sobre su paradero, su familia la denunció como desaparecida, y la buscaron por calles de la zona centro. El 16 de febrero su familia se acercó al Hotel Agua de Río en la calle 9, donde el GPS marcaba su ubicación. Los trabajadores del inmueble no les permitieron el ingreso para confirmar su estancia en uno de los cuartos. Por ello, avisaron a la Fiscalía General del Estado, pero los agentes no acudieron al hotel. Al llamar a la joven, alguien contestaba su celular y colgaba. La búsqueda de la joven se extendió hasta el Parque Teniente Guerrero, donde el GPS también marcaba su ubicación. Previamente la familia de Elizabeth había reportado las placas de su camioneta como robada, y acudieron al Ministerio Público para confirmarlo. En el transcurso de este último procedimiento, y mientras familiares y amigos continuaban con la búsqueda, les informaron que habían localizado la camioneta. Luego, la familia de la joven dio aviso al 911 de la ubicación de la Jeep Liberty 2010, hasta donde entonces sí acudieron agentes de la FGE para iniciar con el levantamiento del cuerpo. Extraoficialmente se dio a conocer que la joven se había quedado de ver con un estadounidense que conoció en un bar de la zona norte. Era la segunda vez que se encontraban.